Muy buenas tardes, queridos y queridas hermanas. Qué gozo y qué alegría es estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Qué gozo y qué alegría es poder estar compartiendo en este nuevo culto digital en donde podemos orar, en donde podemos alabar a nuestro Dios y podemos oír el mensaje de la palabra, el poderoso mensaje de la palabra que nuestro Dios tiene preparado para este día, para este culto digital, un culto digital que va a ser especial. Va a ser especial, ¿sabe por qué? Porque hoy, así como todos los cultos, vamos a contar con la preciosa, con la hermosa presencia de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Así que vamos a dar inicio a este culto digital de día miércoles y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Desde ya queremos pedirle, queremos invitarle para que usted disponga su corazón, para que disponga su mente, para que usted separe este tiempo especial, y lo separe para el Señor. Para que usted pueda estar tranquilo, para que pueda estar orando con tranquilidad, para que pueda estar alabando a nuestro Dios con tranquilidad y todo lo que usted haga sea exclusivamente para usted, que pueda estar en este culto digital en mente, en cuerpo y en alma. Así que le invitamos también a poder compartir el link de este culto digital con sus amigos para que ellos también puedan recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Querido hermano predicador, ayudante predicador, hermano, compártalo en los grupos de WhatsApp que usted tiene de su clase, local o cuerpo, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con todos, compártalo. Porque todos tienen necesidad del Señor y particularmente en este tiempo. Así que vamos a dar inicio a este servicio, a este culto digital y lo hacemos en el nombre del Señor. Vamos a estar en esta tarde junto con nuestros hermanos Nivaldo Heredia Bastías, ayudante de predicador de clase La Estrella, y también con nuestra hermana Carolina Heredia Muñoz, miembro del cuerpo directivo y ayudante jefe de Dorca de clase La Estrella, a quien desde ya les saludamos cariñosamente y agradecemos por estar compartiendo en este culto digital de día miércoles. Va a tener una oportunidad para saludar a todos quienes están compartiendo con nosotros a través de las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile, nuestro hermano Nivaldo Heredia Bastías. Hermano Nivaldo, muy buenas tardes. Qué alegría es poder saber que está compartiendo con nosotros y que vamos a estar juntos en este culto digital. Que Dios le bendiga, que Dios le revista de su gracia. Amén, mi hermano Carlos. Primeramente doy gracias al Señor por esta honra que me concede de estar en este lugar, agradeciéndole por todo lo bueno que Él ha hecho a mi favor y también para saludar a mis hermanos de Directorio de Transición. Que el Señor les bendiga, les guarde junto a su familia y todos los que están trabajando en la obra del Señor. A mi clase, La Estrella, a mis hermanos predicadores y toda la congregación y a toda la iglesia de JBech. Mi nombre es Nivaldo Heredia, ayudante de predicador de clase La Estrella. Que el Señor nos bendiga a todos. Mis saludos los amplío a todos mis hermanos de la iglesia de JBech. Que Dios nos bendiga y nos guarde y sigamos adelante, firmes y adelante, hasta lograr el objetivo, llegar a la otra ribera. Dios nos bendiga y nos guarde. Para el Señor es la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, querido hermano Nivaldo. Gracias por sus palabras. Que el Señor le bendiga cada día más y le llene de su infinita gracia. Tendrá ahora una oportunidad nuestra hermana Carolina Heredia Muñoz, a quien Dios revista de la misma manera de mucha gracia. Amén, hermano Carlos. En esta hora quiero agradecer al Señor esta maravillosa que bendición que me da de primeramente bendecir, alabar el nombre de mi Dios. Le doy gracias al Señor también porque me permite en esta hora saludar a todos mis hermanos, primeramente al directorio de transición,
a todos mis hermanos del circuito, a todos los que nos están viendo en este momento, y quiero agradecerle al Señor porque Él me permite esta maravillosa bendición. Y decirle a ustedes, mi hermano, que sigamos firmes y adelante con el Señor hasta cuando el Señor nos permita ya reunirnos en su casa nuevamente para alabar y bendecir su nombre, confiando en Él solamente, que Él nos va a sacar adelante. Yo con estas palabras alabo a mi Dios, y para mi Dios que vive, para Él sea toda honra y toda gloria. Amén, hermana Carolina, amén. Muchas gracias por sus palabras, y de la misma manera también muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este culto digital de día miércoles. Ahora, quiero invitarle para que usted tome su himnario y vamos a iniciar, vamos a ir a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, junto con nuestros hermanos de Coros Unidos, con el himno congregacional número 289, Señor, yo te conozco.
Amén, amén, amén. Señor, yo te conozco. ¿Usted conoce al Señor? ¿Le ama? Yo le amo. Amo tanto al Señor porque Él dio su vida, Él derramó su sangre en el madero de la cruz por mí y también por usted y por toda la humanidad. ¿Cómo no le vamos a amar? ¿Cierto? ¿Cómo no vamos a adorar? Mi corazón te adora, mi espíritu de hinojos ante tus pies está. Amén. Ahí está nuestro corazón a los pies del Señor. Qué hermoso himno, uno de los himnos en español más hermosos, compuesto por el poeta José Zorrilla por allá por el año 1841. Imagínense, estamos cantando y alabando a nuestro Dios a través de un himno que fue escrito hace muchos años, 1841, por el poeta José Zorrilla. Un poco de historia de los himnos congregacionales con los que alabamos a nuestro Dios cada vez que estamos reunidos. Vamos a ir a orar. Vamos a ir a presentarnos ante la presencia de nuestro Dios. Vamos a ir a ponernos en comunión de espíritu, usted y yo, todos los que estamos reunidos, ¿sí? Porque aunque estamos a través de las redes sociales, estamos reunidos en distintos lugares y por eso ahora en oración nos vamos a ir a poner en comunión con el Señor. En esta oración, en esta primera oración, nos va a guiar nuestro hermano Nivaldo Heredia Bastidas, a quien Dios revista de mucha gracia. Invito a la iglesia a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos como pueblo suyo para celebrar cultos a su nombre y adorarle y alabarle por las muchas misericordias a favor de su pueblo. Al estar aquí, pedimos que su gracia nos una en un solo ánimo de engrandecer su nombre. Pedimos que su gracia poderosa sea con nuestro hermano tomado en honra de exhortar su palabra y sea de gran bendición para nuestra vida. Su Santo Espíritu dirija este servicio de comienzo a fin. Se lo rogamos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, querido hermano Onibaldo. Gracias por guiarnos en esta primera oración, iniciando este culto digital. Que Dios le bendiga y le siga llenando cada día más de su gracia. ¿Quiere usted seguir alabando al Señor? ¿Quiere seguir alabando a nuestro Dios? Le invito para que junto con nuestros hermanos del coro polifónico vamos a alabar a nuestro Dios con la alabanza Por siempre Dios. El sol se oscureció, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado fue sobre él. Él venció
Cordero de Dios, gloria, aleluya, gloria. Amén. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos del coro polifónico de nuestra iglesia. Por siempre vivo está el Señor Jesucristo. Muchos piensan, algunos piensan, de que Él sigue ahí en la cruz crucificado con sus manos, ¿cierto?, clavadas. No, eso ya sucedió. Efectivamente, el Señor derramó su sangre en el madero de la cruz por usted y por mí y por toda la humanidad. Pero hoy, como decía esta hermosa alabanza, Él está vivo por siempre, vivo está. Y usted y yo tenemos la certeza de que eso es así. Y por eso le alabamos y por eso le exaltamos, porque nosotros, cuando le aceptamos como único y personal Salvador, morimos ahí con Él. Morimos con Él. Pero Él al tercer día resucitó y nosotros resucitamos con Él por siempre. Vivo está. Alabado y exaltado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a entregar algunos avisos, por lo cual le quiero pedir que usted pueda prestar mucha atención. Lo primero es que la plataforma evangélica de servicios, de la cual nuestra iglesia es miembro, ha organizado la segunda jornada de oración por Chile desde el 3 al 8 de agosto a las 11 de la mañana. Segunda jornada de oración por Chile desde el 3 al 8 de agosto a las 11 de la mañana. Hoy, día miércoles 5 de agosto, nuestra iglesia tuvo una participación a través de coros unidos cantando una alabanza y también una oración realizada por nuestro hermano Luis González Alvarado como presidente del directorio de transición de nuestra iglesia. Él también forma parte de esta plataforma evangélica de servicio representando a nuestra iglesia. Usted puede encontrar este evento en Facebook como Transformación Evangélica. Si usted va ahí a Facebook y busca Transformación Evangélica, usted va a poder encontrar la oración que se hizo el día de hoy, ¿ah?, en donde nuestra iglesia tuvo una participación. Así que desde el 3 al 8 de agosto a las 11 de la mañana está esta segunda jornada de oración por Chile, así que le dejamos cordialmente invitado e invitada. También queremos recordarle que el día de mañana, uno de los servicios, parte del programa de los servicios de nuestra Catedral Evangélica de Chile, está el programa Te Alabamos, a las 9:30 de la noche, 21:30 horas. Así que queremos dejarle cordialmente invitado también para el día de mañana a las redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile para que estemos compartiendo ahí este programa Te Alabamos. Ahora,
Mire lo que yo tengo en mi mano. Aquí tengo mi Biblia. ¿Tiene usted la suya? ¿Tiene usted su Biblia a la mano? Si no la tiene, tiene un poquito de tiempo para ir a buscarla ya. Para que la tenga a la mano. ¿Por qué? Porque ahora viene lo más importante de cada culto digital, de cada reunión, de cada actividad que nosotros hacemos como Catedral Evangélica de Chile. Y este servicio, que es un servicio del Señor, aunque sea a través de medios virtuales, como culto digital, también. Lo más importante es la lectura y exhortación de la palabra de nuestro Dios, que en esta tarde estará a cargo de nuestro hermano Jorge Rojas Cabrera, ayudante de predicador de clase Las Enredaderas, a quien Dios revista de mucha gracia. Amén. Saludo a la Iglesia del Señor en esta hora. Un saludo fraternal a mis hermanos y su familia de la Catedral Evangélica Jotaveche y todo su circuito. Que el Dios eterno nos hable por su palabra y que nos siga dando de su misericordia. También un saludo de la clase La Estrella, en la cual estoy participando. Un afectuoso y cariñoso abrazo a todos vosotros. Le pido al Señor de su gracia para poder compartir esta palabra con cada uno de ustedes. Esta se encuentra en el Salmo 139, versículos 7 al 12, la cual dice así en el nombre del Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Las promesas de Dios para momentos de aflicción. Está desesperado, siente miedo, está pasando una difícil situación. No crea que Dios le ha abandonado. Mire lo que la Biblia nos dice al respecto. ¿Dónde está Dios mientras estamos en aflicción o se sufre? Es la pregunta que muchos se hacen en los momentos dificultuosos y ven el dolor a su alrededor. Está más cerca de lo que podemos imaginar, solo que en el lugar de huir hacia otro lado, como pensaba el salmista, debemos ir hacia Él. En sus manos estaremos protegidos y bendecidos. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, desde el momento en que sale el sol, amanece y hasta cuando el sol se esconde en el horizonte, en la mar, Dios ahí está presente. Y aunque usted dijere, ciertamente las tinieblas me encubrieren, o sea que crea que todo lo que haga en la oscuridad, en las tinieblas, aún ahí Dios lo verá. Porque como Él lo dice en el versículo 12, le son lo mismo las tinieblas que la luz. Y como dice en el Proverbio 15, versículo 3, los ojos de Dios están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Es verdad que a veces pareciera que Él se desentendiera del sufrimiento de los hombres, como se ve en el caso de muchos acontecimientos descritos a través de la Biblia. Pero de acuerdo a los resultados, esa es la manera como Dios trabaja en el carácter del hombre y cómo puede utilizar la situación para bendición más abundantemente. Él nos dice que jamás nos abandonará ni nos desamparará. En alguna parte nos dice que en ninguna parte nos dice que nos solucionará nuestros problemas
y que nunca más tendremos dificultades o enfermedades. Recuerde que de todo daremos testimonio de cómo Dios nos ayudó en el día de la angustia. Bien claro dice que estará atento a nuestro clamor y Él incluso moverá el mundo para tendernos su mano en el tiempo perfecto de su divina voluntad. El mundo está sumido en sus afanes y siempre, en vez de buscar hacer lo bueno, hace lo contrario. La maldad ha aumentado en tal grado que su pueblo se ha visto afectado también y somos afligidos por la maldad de muchos. También, mientras el mundo se preocupa del calentamiento global, la pandemia, la recesión, nosotros, sus hijos, hoy en día, si padecemos tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro, recuerde que nada de lo que podamos padecer nos separará del amor de Dios. Por lo que nos debemos solamente de preocupar de su venida, porque de su promesa en medio de la angustia daremos testimonio para decir Ebenezer. Y recuerde que nuestro clamor en medio de nuestro sufrimiento llega a su presencia, porque somos sus hijos. Si Él no dejó a su pueblo en la esclavitud y tampoco dejó de escuchar y mirar su angustia, cuando clamaron a Él, lo vemos, leamos Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Cuanto más hoy en día que rogamos esperando su pronto socorro. En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso, mis hermanos, debemos mirar hacia dónde está Dios, ya que está más cerca de lo que nosotros podemos pensar. Donde queramos huir, donde queramos mirar, donde queramos imaginar, ahí está siempre. Y si nos apartamos o nos ocultamos, su omnipresencia y su omnisciencia no nos abandonará. ¿Cómo podemos llegar a pensar como Adán y Eva en el Edén? Llegaron y se ocultaron una vez que pecaron. Aunque Dios les dijo, ¿dónde estás tú? ¿Usted cree, mi hermano, que Dios no sabía dónde estaban o lo que estaban pasando, cómo se sentían temerosos por lo que le había desobedecido y se sentían desamparados, con miedo, desnudo, sin saber lo que pasaría mañana o el castigo que recibirían? Bendito sea el Señor. Pero Dios, en su gran amor, los cubrió, les proporcionó también lo que después, más adelante, establecería en su Hijo Jesucristo, la cobertura total y su redención, la cual tenemos hoy por ese sacrificio ayer dado en Edén, la muerte de un animal inocente. Pero ese sacrificio lo hizo su Hijo, porque su palabra así lo dice. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Alabado sea su nombre. Dios nunca ha dejado de lado, mi hermano, sus pactos para con el hombre. Pero a veces el miedo, la duda nos aprisiona. Pero recuerde usted que el Señor clamó también porque se sintió solo en la cruz. En Mateo 27, versículo 46. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo mismo vemos en el Salmo 22, versículo 1. Son en estos padecimientos, aflicciones por las cuales debemos confiar, pero no se comparan por lo que Él ha realizado en la cruz. Entregó su vida en sacrificio para el perdón de nuestros pecados y que las promesas de Dios se hicieran profundas y verdaderas en todos nosotros. Por ello jamás debemos de pensar en que Él nos ha desamparado. Clama a mí y yo responderé. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre,
yo lo haré. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en los cielos. Por eso, aunque queramos huir, escondernos o sentirnos abandonados, está escrito que Él siempre estará a nuestro lado. Para el Señor sea toda honra y toda gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Padre fiel y verdadero, alabado sea su nombre. Gracias porque hoy podemos entender que usted está siempre ahí a nuestro lado. Aunque estemos en angustia, en aflicción y nos sintamos desamparados, sus promesas nos llegan, porque si pedimos, sabemos que usted nos tenderá su mano y en ella estaremos seguros. Grabe esta palabra en nuestros corazones, para cuando llegue el día malo o hagamos alguna falta, líbrenos de llegar a cometerla, ya que nadie está libre de no caer, podamos acordarnos de esta y así podamos clamar misericordia. Ayúdenos a ser como su Hijo Jesucristo, justo, fiel y verdadero. En el nombre de Jesús, nuestro buen y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Amén, amén, amén. Damos gracias a Dios por el precioso mensaje de su palabra en esta noche, ¿cierto? La omnipresencia y la omnisciencia de nuestro amado Dios no nos dejará ni nos desamparará. Hermoso mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y rogamos a nuestro Dios que Él siga bendiciendo y llenando de su infinita gracia a nuestro hermano Jorge Rojas Cabrera, para que Él pueda seguir predicando el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Ahora queremos invitarle a orar. Vamos a ir a orar por nuestros hermanos enfermos a lo largo de todo Chile. Muchos de ellos están en este momento hospitalizados en una clínica, en un hospital, o están pasando una enfermedad en sus casas. Usted y yo lo sabemos. Y nosotros como familia, como hermanos en Cristo, les acompañamos en la oración. También oramos por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, por nuestros hermanos, por las peticiones de oración, ¿cierto? Que cada uno de nuestros hermanos nos hace llegar, que usted nos hace llegar a través de las redes sociales. Oramos también por esas peticiones de oración, ¿cierto? Y las presentamos ante la presencia de nuestro Dios, para que Él, en su gran amor y misericordia, y de acuerdo a su perfecta voluntad, Él responda a estas peticiones que ponemos delante de su presencia. En esta oración nos va a guiar nuestra hermana Carolina Heredia Muñoz, a quien Dios revista de mucha gracia. Ya, mis hermanos, pasemos a orar por los hermanos que están enfermos y por todas las peticiones que han sido puestas delante de la presencia del Señor. Padre Santo, en esta hora estamos delante de su presencia, Padre bendito. Primeramente, Señor bendito, pidiéndole que usted nos deje aptos, Señor, para hacer esta oración. Los limpie, Padre bendito, de todo lo que hemos sido desagradable, Padre Santo, y que esta oración sea escuchada por usted, Padre bendito. Padre Santo, vamos delante de su presencia, reconociendo que somos insuficientes delante de su presencia y reconociendo su poderío, su majestad, Padre Santo. En esta hora queremos pedirle, Padre Santo, por todo su pueblo que está enfermo. Hay mucho pueblo suyo, Señor bendito, que en este momento está sufriendo, Padre bendito, enfermedades, Padre Santo, este virus que anda, Señor bendito, por todo el mundo, Padre mío, que también han afectado, Señor, a sus hijos, y sus hijos, Padre mío, han estado, Padre mío, sufriendo con esto. Le pedimos en esta hora, Señor, que usted vaya y unja a sus hijos, Padre mío, los que están en sus hogares, los que están en los hospitales, Señor bendito, tenga misericordia de ellos, Señor, los que están graves, Señor bendito, en esta hora le pedimos, Señor, que usted los toque con su mano poderosa y bendita, Señor bendito, esos pulmones que están afectados, Señor bendito, esos órganos que están afectados, Señor, tóquelos usted, Padre Santo, por amor y misericordia, Señor, y que puedan ser, Padre mío, restaurados, Señor bendito, con su mano poderosa, Padre mío, tenga misericordia de todos los que están enfermos en aquellos lugares, Señor, Padre Santo, le pedimos también por todos sus hijos que están enfermos, Señor, hay hijos suyos que están, Señor bendito, aquejados, Señor, por años con sus enfermedades, Señor, Padre mío, algunos tienen enfermedades de gravedad, Padre Santo, y muchos, Padre mío, en este tiempo no se pueden atender, algunos están esperando alguna operación, Padre bendito, y por las circunstancias no lo pueden hacer, Padre bendito, le rogamos que usted tenga misericordia de ellos, Padre Santo, unja a su pueblo, Padre mío, dé el alivio que ellos necesitan, Padre Santo, para que puedan ser, Padre mío, sanados, Padre bendito. Le rogamos en esta hora, Señor, que usted haga misericordia, Padre mío. Usted es el único que tiene poder, Padre bendito. Aunque la ciencia diga no, usted dice sí, Padre mío. Y esa es nuestra confianza, Padre mío, que usted tiene poder, Padre Santo. Le entregamos, Señor, bendito, ante su presencia, todos sus hijos que están enfermitos, Padre mío, para que usted tenga misericordia de ellos. Le pedimos también por las peticiones que se ponen delante de su presencia, a
través de las redes sociales también se pide mucho la oración, Padre Santo. Respóndale a su pueblo, Padre mío, por amor y misericordia, Señor. Y todo es para honra y gloria de su nombre, Padre mío, para que su nombre sea ensalzado, Padre Santo. Padre bendito, le damos gracias, Señor, porque sabemos que usted es un Dios que escucha, un Dios, Padre mío, que tiene todo poder, Señor, que es lleno de amor y que escucha nuestros clamores. Gracias le damos por eso, Padre bendito. Toda esta bondad y misericordia se la pedimos en el nombre del bendito y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Carolina, gracias por estar con nosotros en este programa, en este culto digital. Y gracias por habernos guiado en esta importante oración que hacemos por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros hermanos que están enfermos en distintos lugares en este momento, y también por las peticiones de oración de nuestros hermanos nos hacen llegar a través de las distintas redes sociales de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Que el Señor le bendiga y le siga llenando cada día más de su gracia. Estamos llegando al final de este culto digital de día miércoles y quiero invitarlo para que con todo nuestro corazón, con gozo y con alegría, podamos ir a alabar a nuestro Dios junto con nuestros hermanos del coro polifónico, quienes van a entonar la alabanza "Creo en ti". En el tiempo de angustia, donde hay dudas y temor, Cristo es mi fundamento. Creo en ti, oh Señor. En un mundo quebrantado y lleno de solo es Cristo la respuesta. Creo en ti, creo en ti, creo en Dios que es nuestro Padre, creo en Cristo el Redentor, creo en el Espíritu Santo que nueva vida me dio, creo en Cristo crucificado. Creo que la muerte venció, creo que Él ha resucitado y que volverá otra vez. Creo en ti, ahora mi fe no es de este mundo. Santo, que nueva vida.
Amén, amén. El Señor bendiga a nuestros hermanos del coro polifónico. Yo le hago a usted una pregunta hoy. ¿Usted cree en el Señor? A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de aquellas cosas que muchas veces le ocurren o nos ocurren y que usted quisiera que no le ocurrieran, ¿sigue creyendo en el Señor? Como hijos de Dios, no estamos exentos de problemas y dificultades. Pero ¿sabe? ¿Quiere que le diga una cosa como nos decían nuestros hermanos más antiguos, ¿cierto? Nuestros hermanos ancianos, a quienes amamos, a quienes respetamos. Respetamos la sabiduría de ellos. Aunque no estamos exentos de problemas y dificultades, Dios está ahí a nuestro lado. Él sigue al lado suyo. Él está ahí. Él está con usted. Imagínese los problemas, ¿cierto?, de quienes no conocen al Señor, que tienen problemas, pero no saben a quién recurrir. Usted y yo podemos llorar en oración. Podemos clamar y podemos gemir en oración a un Dios que es verdadero, a un Dios que tiene oídos y oye, a un Dios que tiene ojos y ve, a un Dios que es real. Sí, le vuelvo a preguntar, ¿cree usted en el Señor? ¿Cree en Él? Hoy también es tiempo de creer en Él, de entender que a pesar de los tiempos difíciles, su Dios, mi Dios, está ahí, a su lado. Y por eso le alabamos, por eso le exaltamos y por eso le glorificamos, porque es un Dios real y es un Dios vivo. Vamos a ir a pedir la bendición ahora a nuestro Dios. Le invito para que incline su rostro y cierre sus ojos y pidamos la bendición a nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre Celestial, primero que todo, te damos tantas gracias por permitirnos separar este tiempo para ti. Gracias por permitirnos reunirnos como hijos tuyos, como hermanos en Cristo, para alabar y exaltar tu nombre, Padre. Gracias porque a pesar de que no estamos juntos en un templo, porque hoy no podemos hacerlo, pero estamos juntos a través de las redes sociales y tú has dispuesto estos medios virtuales para que podamos reunirnos juntos, para que podamos, Padre amado, alabar y exaltar tu nombre y podamos no callar en este tiempo de enfermedad, en este tiempo difícil, en este tiempo con mayor razón te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, porque tú eres un Dios bueno, lleno de amor y lleno de misericordia. Padre, queremos pedirte tu bendición. Queremos pedirte que tú pongas el sello a este culto digital, que tú pongas tu bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana que está en su hogar o que está en distintos lugares, Padre, que está participando de este culto digital, y que las familias de cada uno de los hermanos y hermanas que se han conectado sean también bendecidas a través de ellos, Padre amado de misericordia. Gracias por oír nuestra oración. Sabemos, creemos, confiamos, tenemos la certeza y la seguridad de que tú estás oyendo nuestra oración y de que tú respondes. Porque eres un Dios real, verdadero. Te rogamos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas gracias como siempre, querido y querida hermana. Gracias por separar este tiempo para compartir junto con nosotros este culto digital, este culto de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Queremos, antes de irnos, dejarle cordialmente invitado para mañana al programa de alabanzas. Te alabamos a las 21:30 horas. Y le recordamos que también estamos en el próximo culto digital, cerrando esta semana laboral, por decirlo de alguna manera, el día viernes a las 20 horas 8 de la tarde. No se vaya. Nuestros hermanos de Coros Unidos van a continuación al cierre, van a estar alabando con algún
algunos medley de coros, así que le invito para que siga ahí. Por mi parte, agradezco a Dios por esta hermosa oportunidad de compartir con usted, de recibir sus mensajes, de estar ahí orando y alabando juntos de manera virtual. Un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios le guarde.